Listo. Ok. La sintaxis en MySQL para crear una tabla es la siguiente. Es create table, el nombre de mi tabla, y entre paréntesis vamos a poner cada una de las columnas de la tabla. En este caso, ponemos primero el nombre de la columna o el nombre de del atributo, el tipo de dato, si es nula o si es no nula, si es autoincrementable o no autoincrementable, y si es mi primary key o no lo es. Cada campo lo vamos, o bueno, cada definición de cada campo lo separamos por una coma. Entonces, si volvemos a ver nuestro diagrama, yo tengo, por ejemplo, la tabla alumno. Entonces, yo aquí tengo create table. Debo sustituir el nombre de mi tabla. Voy a hacer mi tabla alumno. La tabla alumno tiene dos columnas, matrícula y nombre. Entonces, para el caso de la matrícula es tipo int, es llave primaria y por lo tanto sería autoincrementable. Entonces, yo voy a escribir el nombre de la columna, que es matrícula, el tipo. Es tipo integer. Como es llave primaria, no puede ser nula. Por lo tanto, me quedaría el not null. Si es autoincrementable, porque yo dije que iba a ir incrementando de uno en uno, y es la llave primaria. Entonces, esto lo puedo copiar así. Coma. Después, el otro campo es el campo nombre. Entonces, mi columna o atributo se llama nombre. Es de tipo varchar. Me parece que lo establecí con una longitud de 32 caracteres. No puede ser nulo, porque aquí el diamante que está al principio del nombre está relleno. Entonces, no nulo. Ok, no es autoincrementable, no es llave primaria, entonces ya terminaría con el campo. La tabla alumno solo tiene esos dos atributos. Entonces, cada atributo lo separo por una coma. En el último atributo ya no le pongo coma. Y para terminar mi instrucción SQL, todas las instrucciones SQL van a terminar con punto y coma. ¿Va? Con estos botoncitos, yo puedo crear, puedo ejecutar las instrucciones SQL. Aquí le voy a poner alumno X a la tabla. Y yo tenía, por ejemplo, otra tabla que se llama materia. Tiene ID de materia y nombre. Entonces, si yo creo quiero crear la instrucción SQL para la materia, yo la tengo aquí, puedo decir que se va a llamar materia X. Tiene un ID de materia, que es tipo entero, no nulo, autoincrementable y es la llave primaria.
Y también tengo una columna que se llama nombre de la materia. Y es tipo bar chart de 32 caracteres, no nula. Entonces, si por ejemplo yo ejecuto utilizando el primer botón, se van a ejecutar las dos instrucciones de SQL. Si lo hago con el segundo botón, solo se va a ejecutar la instrucción del punto en donde esté el cursor. Aquí yo mi cursor lo tengo en nombre. Entonces, solo se ejecutaría esta instrucción. ¿Va? Yo puedo ocultar algunas barras de herramientas con los botoncitos que están aquí para darme más espacio. Entonces, primero voy a ejecutar la definición de la tabla de alumno X. Entonces, la ejecuto. Pero le di dos veces clic, me confundí. Entonces, se creó la tabla. ¿Va? La primera vez. Después le volví a dar clic, se me fue el mouse. Le volví a dar clic y ya aquí me marcó un error, porque la tabla ya existe. Entonces, ustedes así pueden corregir errores que vayan surgiendo. Ahora voy a crear la tabla de materia. Entonces, ejecuto la tabla de materia, la instrucción de la tabla de materia, y ya se creó. ¿Cómo sé que efectivamente se han creado ya estas tablas? Bueno, tenemos dos opciones. Una es ir aquí en la parte de esquemas. Tienen un espacio para actualizar, un botoncito. Entonces le dan clic ahí y ya ahora aquí en la parte de tablas ya aparece mi tabla alumno y mi tabla materia. Puedo ver las columnas que tiene cada tabla. La otra opción es que directo en Cleaver Cloud ustedes puedan ver la tabla, las tablas que ya crearon. Para hacerlo, ustedes seleccionan su base de datos y aquí en el Add-on Dashboard tienen una opción para visualizar la base de datos, que es el con el PHP MyAdmin. Aquí ustedes también pueden ver la base de datos que ya tienen. Esta es mi base de datos. Esta es mi base de datos. Le doy clic y listo. Ahora yo ya puedo ver la tabla alumno X y la materia alumno X. Si hago clic en la estructura, me va a mostrar los campos con los que se hizo la tabla. ¿Va? Entonces, de esta forma yo puedo corroborar también que efectivamente se están creando las tablas dentro de mí. ¿Va? Profesor. ¿Perdón? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Pero también en PHP Miami podemos meter los datos así sin hacer relacionarla con MySQL. Sí. De hecho, aquí tienes un espacio que dice SQL. Uh-huh. En el PHP MyAdmin. Denme un segundito. Sí. Perdón. Aquí tienes una sección para ingresar instrucciones SQL.
Incluso si tú, por ejemplo, esto de aquí lo copias, lo puedes pegar aquí. Vamos a ponerle, no sé, a la tabla de nombre alumno Y. Y haces clic en Go. Y se ejecuta la instrucción SQL. ¿Va? Con esto ya vamos a tener ahora una tabla que se llama alumno X y una tabla que se llama alumno Y. ¿Va? Entonces, sí, desde el phpMyAdmin también puedes ejecutar instrucciones SQL. ¿Cuál es la situación? En primera, aquí como es un ambiente web, es más complicado escribir las cosas. Por acá, tú puedes autocompletar. El Workbench te va a permitir autocompletar algunos elementos. Por otro lado, el objetivo de que ustedes hagan su diagrama con el Workbench es que en un solo paso van a poder generar estas instrucciones. Ahorita lo hicimos a mano. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar MySQL Workbench para crear su esquema o su base de datos directo desde el diagrama. Vamos a brincar hasta el esquema. Y esta parte no la podemos hacer con el phpMyAdmin. ¿Va? Sí, profesor. Ok. Pero sí, en realidad se generan las instrucciones SQL. Y si ustedes ya tienen una instrucción SQL generada, sí, sin duda pueden, pueden ejecutarla aquí en la pestañita de SQL del phpMyAdmin. ¿Va? Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer es limpiar mi base de datos, es decir, voy a eliminar las tablas que ya hice y voy a crear estas cuatro tablas, estas cuatro relaciones de forma automática. Es un poco más fácil de esta forma porque yo ya establecí los tipos de datos, yo ya establecí si eran llaves primarias o no, si eran nulos o no los campos. Y sobre todo, las relaciones que existen entre una tabla y otra. Entonces, primero vamos a eliminar las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Para eliminar algo, yo tengo las instrucciones drop. Si quiero eliminar una tabla, hago drop table y escribo el nombre de mi tabla. En este caso voy a eliminar alumno X. Voy a hacer un drop table de alumno Y. Y voy a hacer un drop table de materia. Voy a ejecutar las tres instrucciones. Listo, aquí ya las tres me aparecen ejecutadas en verde. Ya se borraron de aquí de mi lista de tablas. Quiere decir que ya tengo mi base de datos limpia. Ahora, una vez que yo ya tengo mi diagrama revisado y ya sé que este es el diagrama bueno y que así va a ir la base de datos, yo me puedo ir al menú Database, Forward Engineer. Primero, tengo que seleccionar la conexión a la base de datos en donde voy a crear las tablas. En este caso, hemos trabajado con la conexión de prueba BD2H. Hago clic en Siguiente. Me dice que se van a crear cuatro tablas. ¿Va? Básicamente nosotros solo vamos a estar trabajando con tablas
y muy posiblemente con views. Entonces, ahorita estamos teniendo las cuatro tablas. Es 1, 2, 3 y 4. Son las cuatro tablas que voy a crear. Hago clic en siguiente y automáticamente ya MySQL Workbench me... Ay, Dios, no, esperen un segundo. Aquí en la parte de opciones, que es el segundo paso, es importante omitir, activar la casilla de omitir el schema qualifier in object names. Y ahora sí, seguimos. El siguiente paso es verificar que sea la cantidad de tablas adecuada. O la tabla, la cantidad de tablas que nosotros determinamos en nuestro diagrama. Hago clic en siguiente y ahora sí, automáticamente me crea las instrucciones SQL para las tablas que voy a utilizar. Tengo aquí la instrucción create para crear la tabla alumno. Con sus dos con sus dos campos. Tengo las instrucciones para crear la tabla, que es la tabla materia, con sus dos campos. Tengo las instrucciones para crear la tabla profesor, con los tres campos. Recuerdan que aquí, en el esquema, habíamos dicho que el profesor tenía el campo ID profesor y el nombre. Y el ID de la materia iba a ser una llave foránea. Entonces, automáticamente el MySQL Workbench me está creando esta parte, esta restricción para generar la clave foránea. Lo mismo sucede con la tabla inscribe, que era esta, que es el resultado de que muchos alumnos se pueden inscribir en muchas materias. Esta era una relación muchos a muchos. Por lo tanto, la matrícula es llave foránea y viene desde el alumno. Y la materia es también llave foránea, que viene desde la materia, desde la tabla de materia. Aquí están las restricciones, la llave foránea para la tabla de alumnos y la llave foránea para la tabla de materia. Entonces, aquí pues ya me generó las instrucciones automáticamente. Hago clic en Next. Y ahora sí, ya se está conectando al servidor de base de datos. Ya ejecutó las instrucciones. Y entonces ahora, pues yo ya tengo estas tablas creadas. Si yo aquí hago clic en actualizar, ya puedo ver las cuatro tablas que se crearon. Si me voy al PHP MyAdmin, yo me voy a la base de datos. Y listo, ya puedo ver las cuatro tablas creadas. La tabla de alumno, la tabla de inscripción, la tabla de materia y la tabla de profesor. Y así puedo yo generar mis esquemas de una forma más rápida, sin temor a equivocarme, porque al estar escribiendo el tipo de dato me podría equivocar, o al estar escribiendo el nombre del campo me podría equivocar, o en fin, podrían ocurrir diversos tipos de errores humanos. Entonces, mientras más podamos reducir los errores humanos, pues está mejor.
dudas. Yo, profesor. Y los videos, bueno, ahorita lo que nos está compartiendo, ¿no lo va a poder compartir como las demás anteriores sesiones? Sí, por eso estoy grabando la sesión, para compartirlas a través de la lista de reproducción, ¿va? Ok, profesor. Ok. También voy a crear la presentación con toda la sintaxis de MySQL para que puedan crear sus propias tablas en caso de que lo vayan a hacer a mano, o para que las tengan como referencia, ¿de acuerdo? O sea, profesor, nos piden un documento PDF con screen, creo que de los diagramas. Y una duda, ¿para sacar o para compartirle por medio de Canvas la base de datos? ¿O solamente es en un PDF? No. Para la tarea de hoy, bueno, no de hoy, para la tarea de mañana, me van a entregar únicamente el diagrama conceptual y el diagrama relacional. Van a entregar tres archivos. Un archivo es el PDF con las tres cosas que vamos a usar. En el PDF va a venir su portada con los integrantes del equipo que participaron. Va a venir el diagrama conceptual y el modelo relacional, ¿va? Diagrama conceptual y diagrama lógico. En otro archivo me van a poner únicamente la imagen del modelo conceptual y en el tercer archivo el modelo relacional, ¿va? ¿Qué es lo que sucede? Yo lo necesito, digamos, como doble, porque el PDF lo vamos a usar como evidencia de su trabajo en caso de que las autoridades competentes así nos lo soliciten. Pero como van a ser diagramas muy grandes, en general son diagramas grandes, cuando ustedes lo insertan en una hoja de Word, se reduce y no se puede leer muy bien. Entonces, por eso yo necesito el archivo de la imagen para que yo pueda ver correctamente sus diagramas, pueda analizarlos y pueda evaluarlos. ¿Va? Por eso son tres archivos. Hay tres archivos. Sí, profesor, gracias. ¿Va? Ok. Ya, la base de datos como tal, ustedes la van a crear para la siguiente semana. Durante la semana, en nuestra sesión del martes, pues nos vamos a reunir, vamos a revisar cuestiones de sintaxis con base en la presentación que voy a poner a su disposición. Y bueno, pues ya con esto ustedes podrán tener los elementos para continuar trabajando. ¿Va? Sí, bueno, ok. ¿Dudas? No, nada. Por el momento no. Profe, y por ejemplo, cuando la estemos haciendo y si tenemos alguna duda, pues le podemos pedir como conferencia por equipo. Sí, de hecho, me gustaría ver si el próximo jueves podemos volver a reunirnos como fue esta semana para revisar nuevamente dudas que tengan al respecto de la práctica.
Y pues ir revisando algún avance, ¿va? Pues sí, profe, solo que, bueno, nos ponemos de acuerdo en el grupo y ya le avisamos a Clara. Sí, sería igual que en esta semana. Solo déjenme confirmar si sería el jueves o quizás el viernes, ¿va? Yo de cualquier forma me comunico con ustedes a través del correo electrónico para que no haya ningún problema. Ahora, desde un principio van a estar publicados los horarios. En esta semana los horarios estaban publicados, pero no estaba publicado el módulo. Entonces ustedes no podían verlo. Aquí el problema que yo vi es que yo les preguntaba o yo hacía mucho énfasis a que ustedes ya podían verlo y nadie de ustedes me decía, profe, no podemos verlo. Va, o no tenemos acceso, o esto es lo que me sale, o cosas así. Entonces, el problema en sí es que como que estábamos desincronizados, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes me hubiera comentado que no lo podían ver, pues yo ya entro a ver qué onda, a ver qué está pasando, porque no pueden verlo. Y pues ya hubiera quedado todo a disposición de ustedes desde el principio. Entonces, cuando sea así, chicos, cuando yo les diga, deben poder ver esto, si no lo están viendo, coméntenme, ¿no? Coméntenme, yo me meto a revisar, a ver qué está pasando, a ver por qué no pueden ver algo. Así como me he puesto con algunos de ustedes en algunas sesiones extra a revisar por qué no se puede ejecutar el MySQL en sus máquinas. Pues también así me meto a ver por qué ustedes no pueden ver algo. Tengo por ahí algunos usuarios como de prueba agregados en el curso. Entonces, de esa forma, pues igual yo ahí checo que este usuario de prueba pueda ver lo que yo estoy afirmándoles que pueden ver, ¿va? Entonces, pues nada más esa, yo les pediría esa parte de que si en realidad no pueden ver algo, pues sí me lo comenten. No quiero pensar que ninguno de ustedes había checado nada hasta ese momento. No pienso mal de ninguno de ustedes, pero pues sí, si yo les digo, debes ver esto, pues es porque lo deben poder ver. Si alguien no lo puede ver, me dicen, vemos por qué no lo pueden ver, quizás es algo que está sucediendo para con todos, y lo corregimos, ¿va? Profesor. Sí. Yo descargué el portátil. Portable. Ah, eso, perdón. Yo tenía una duda con ese. ¿Ese se caduca o no lo puedo seguir teniendo? Teniendo. MySQL es un software libre, no hay licencias, tú puedes seguirlo trabajando. Posiblemente algunas funcionalidades las tengas restringidas porque es en modo portable, pero en general vas a poder trabajar todo lo de la clase en esta versión. No caduca, es una herramienta libre, es gratuita. Entonces, no hay ningún problema. Ah, ok. Sí, profesor. ¿Va? Pero entonces me cambiaría como lo que usted nos explicó, ¿me cambiaría tantito como las herramientas o la interfaz? Nada más cambia, ahorita hasta donde yo me he dado cuenta, nada más cambia la parte inicial, en donde ustedes crean conexiones y crean diagramas. Lo demás es lo mismo. Es el mismo botoncito para crear una nueva tabla, el mismo botoncito para crear relaciones, el mismo asistente para convertir su diagrama relacional a la base de datos. Sí, son los mismos. Yo no he visto ninguna diferencia hasta el momento. Ok, profesor. ¿Va? Sí. Ok. ¿Dudas, chicos? Creo que no, profe. No, todo bien.
Ok. Entonces, pues revisen sus temas, sobre todo sus conceptos. Es mucho concepto el que vimos que hemos visto en este tiempo. Entonces, chéquenlo, sobre esos conceptos va a venir su examen. Definitivamente va a venir por ahí el proceso de para diseñar una base de datos. Por ahí se los puse en una de las presentaciones de la unidad 2. Y creo que no lo han aprendido. Entonces, es interesante, es importante que lo chequen. Pregunta de examen. Y nos veríamos entonces el día martes en la mañana, ¿va? Sí, profe. Vale. Ok. Cualquier duda, pueden escribirme por correo electrónico o en el foro de dudas y estamos en contacto, ¿va? Sí, profesor. Gracias. Ok. Entonces, pues ahorita los chicos que del equipo de Aníbal, a quienes tengan problemas con la instalación de MySQL y al equipo de Juan, los veo en los horarios que les indiqué, ¿va? Ahorita vale. Regálenme 20 minutos para irme a tomar un cafecito, ¿va? Sí. Claro. Igual ustedes coman algo o igual yo no tengo problemas si están comiendo en clase. Ay, perdón, no dije eso.